Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Miki Ru. Hoy mis amigas y amigos vamos a hacer un bordado para un sol grande, un sol de 49 rayitos. Si les llega a gustar el bordado que vamos a hacer ahorita, el dibujo del sol lo van a encontrar en mi blog. Aquí ya lleva las medidas y los que dice los 49 rayitos, sol de 49 rayos. Bien, entonces vamos a comenzar. Como pueden ver, es un sol grande. Lo vamos a trabajar en doble hebra. Yo voy a comenzar con un color verde manzana. Vamos a comenzarlo. Voy a empezar aquí a fijar mi hilo. Vamos a trabajar en doble hebra. Bien, una vez fijados nuestro hilo, nos vamos abajo. Ya saben, en la parte de arriba, pues vamos a ir extendiendo, abriendo nuestra puntada. En la parte de abajo, simplemente sacamos al lateral de nuestra última puntada. Y en cada uno de los puntos vamos a hacer un rayito. Cuando realicen las líneas, procuren no jalar demasiado su hilo para que en el momento que ustedes quiten su bastidor, pues no quede arrugado por la parte de atrás. Este va a ser el primer paso de esta puntada. Vamos a terminar con todos nuestros rayitos para seguir con el siguiente paso. Bien, mis amigas, hemos rellenado todos nuestros solecitos. Así nos queda. Vamos con el siguiente paso. Y para ello yo voy a trabajar con este tono de color. Es un amarillo. No es amarillo, es como rojo, matizado. Trae rojo, anaranjado y amarillo. Bien, vamos a trabajar en doble hebra. Y vamos a trabajar primeramente 6 rayitos. Y para ello yo los voy a marcar. Vamos a poner atención. Yo marco un puntito para que ahorita no me equivoque. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí yo voy a trabajar. Yo aquí ya los marqué. Voy a trabajar primeramente los dos del centro. Aquí están los 6 y estos serían los dos del centro. Entonces yo voy a salir aquí en medio. Aquí. Trabajamos doble hebra. Yo no voy a emparejar mi color, los colores de mi hilo, los voy a trabajar así disparejo. Bien, vamos a pasar por debajo del primero. Voy a trabajar esta y esta línea. Voy a pasar por debajo del segundo. Y vamos a empezar a enrollar. Vamos a ir zigzagueando nuestra aguja de un lado a otro. Aquí llevamos 1, 2, 3 puntadas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, vamos acomodando, 14 y la 15 nos vamos a pasar a la siguiente línea, la vuelta número 15. Yo ya terminé con estos dos del centro, ahora voy a trabajar el lado derecho y uno del lado izquierdo. Igual vamos a enrollar 15 veces estas dos líneas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En esta vuelta 15 me paso a la siguiente y última línea que voy a ocupar. Y vuelvo nuevamente a trabajar 15 vueltas en cada una de estas líneas. 3, 2. Aquí ya terminamos la tercera línea, la última mejor dicho. Vamos a bajar un poquito nuestros enrollados para que no, de aquí nos regresemos. Aquí ya quedamos, perdón, a la mitad. Ahora me paso, voy a trabajar una línea del lado izquierdo y la que terminé de trabajar. Entonces me paso de esta forma. Y comienzo nuevamente con mis 15 líneas. Aquí ya llevo 10, 11, 12, 13, 14 y vuelta número 15. Voy hacia la izquierda nuevamente, tomo la otra línea. Esta me tiene que quedar al igual que al principio, en las mismas líneas. Volvemos nuevamente a enrollar. Bien, aquí ya terminé la número 15, me regreso y de aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a pasar por en medio de mis líneas para bajarnos y comenzar con la siguiente. De esta forma nos vamos a ir regresando. Igual trabajaremos nuestras líneas.
Aquí tanto ustedes pueden contarlas como pueden llegar hasta donde están nuestras líneas del lado derecho, que es este del lado izquierdo que vamos a hacer. De aquí ya se pueden guiar nada más el tamaño de las líneas. Yo aquí ya no estoy contando, nada más estoy esperando a llegar al mismo largo que esta línea tengo. Bien, yo aquí ya llegué. Ahora me paso a la última línea. Aquí ya tengo el punto del lado izquierdo. Y continúo. Esta sería esta línea. Aquí vamos a subir un poquito para que me quede a la misma altura. Y de aquí vámonos hacia adentro para terminar esta que tengo aquí. Bien, aquí ya llegamos, nos pasamos por en medio. Y metemos a la tela. Bien, aquí nosotros ya terminamos nuestra primer figurita. Vamos a dejar pasar esta línea, esta no la vamos a contar. Volvemos nuevamente a poner nuestro punto para que no nos equivoquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí vamos a trabajar. Terminando cada una de nuestras figuras, vamos a dejar una línea sola. Ya después trabajaremos sobre esta línea. Entonces, vamos a tomar nuestras dos líneas del centro, que serían estas dos. Por lo tanto, yo voy a salir aquí. Y vamos a trabajar exactamente igual como trabajamos nuestra primer figura. Aquí sí volvemos a contar nuestras 15 enrolladas. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 y 15. Y me paso a la siguiente línea. Y sigo trabajando de la misma forma. Como ya tenemos nuestra primera figura, de ahí nos vamos a ir, vamos a ir guiándonos para realizar esta y las demás que nos salgan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, aquí ya son las 15 y me voy a la siguiente línea. Vamos a ver si estamos bien. ¿Sí? Ahorita terminando, como hicimos aquí terminando las 15, acomodamos, bajamos nuestras líneas para que de ahí nos empecemos a regresar. Aquí está la línea 15. Ahora sí, acomodamos, vamos bajando para que se vaya acomodando. Ahí está. Aquí ya será una, dos y tres líneas. Una, dos, tres líneas. Aquí nos regresamos, tomaríamos esta línea. Esta donde estamos y la anterior. Entonces de aquí salimos hasta acá y comenzamos nuevamente. Y así me voy guiando para terminar mis figuritas. ¿Qué estamos haciendo en los solecitos? Ya hemos terminado todas nuestras figuras. Aquí nos salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras. Nos quedan las líneas de en medio, las que dejamos suelta. Las vamos a trabajar así. Pongamos atención. Yo lo voy a trabajar con un hilo amarillo matizado. Aquí estoy combinando el amarillo con el color verde. Vamos a salir aquí abajo. Vamos a trabajar doble hebra. Hacemos un pequeño aro de hilo y salimos. Así. Así la vamos a trabajar 8 veces. Vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puntada número 8. Terminamos, así como está, solito se va medio a torcer, la vamos a meter a la tela. Ahí está. Y así queda medio torcido nuestra puntada. Volvemos a salir aquí mismo. Y volvemos a hacer las 8 puntadas. Ya tenemos aquí las 8, metemos a la tela. De esta forma vamos a terminar de trabajar la línea del centro. Bien, aquí llegamos a la punta de la línea, metemos a la tela. Yo voy a salir aquí en medio de esta línea que tenemos aquí y vamos a trabajar un punto de nudo. Esto lo vamos a hacer a modo
para que, no, no a modo, sino a que nuestras líneas, cuando quitemos los aros, no se muevan, no se vea feo nuestras líneas, queden flojas. Me paso al siguiente en medio. Este mismo punto de nudo, o muchos la conocen como punto francés, yo siempre le digo punto de nudo, voy a trabajarlo en el centro. Solamente una enrollada en la aguja. De aquí me paso al siguiente, que es el que me falta. Hago exactamente lo mismo. Y aparte de eso, nos adorna nuestras líneas que tenemos, que no se vean simples. Nos adorna esta puntada. Bien, así nos queda nuestro sol. Vamos a hacer al contorno, bueno, vamos a rellenar, mejor dicho, nuestro centro. Yo lo voy a hacer con los dos mismos colores con los que trabajé. Bien, entonces primero vamos a cortar. Recuerden, todos los nudos que tengamos, vamos a quitarlos, a sellarlos. Ya saben, yo siempre utilizo mi encendedor. Si a ustedes no les agrada así, pueden esconder el hilo. Quitamos todos estos nudos porque nuestro trabajo debe de quedar limpio. Estas líneas largas, yo hago esto. Y nada más sello con el encendedor. Bien, amigas, hemos terminado nuestra puntada de hoy. Y en nuestro sol hemos formado una flor de 7 pétalos. Así nos queda. Una puntada fácil y rápida en un sol de 49 rayitos. Ojalá les haya gustado y les agrade. Como siempre, regálenme un me gusta, síganse suscribiendo, compartan, apóyenme y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.